Buenos días, maestra. Buenos días. Buenos días. Vamos a esperar a que entren todos para iniciar con la clase, chicos. Muy bien, maestra. Vamos, chicos, ya vamos, ya están entrando casi todos. ¿Les pudiste poner presente, Baristo, o no? Algunas para la segunda hora, güey, se la hago de volada. Okay. Okay, chicos. Bueno, sí. Buenos días, jóvenes. ¿Cómo amanecieron? Buenos días. Bien. Buenos días, maestra. Bien, gracias. Buenos días. Bien, bien. Bueno. Buenos días a todos, maestra. Buenos días. Buenos días. Vi que estaban ahí checando. O sea, les voy a, de una vez les voy a avisar. Los links nada más cambia la fecha. Desde un principio les puse los links de las tres clases, de las tres semanas, del 5, del 12 y del 19. Entonces, nada más, probablemente le haya puesto el 5, pero son los mismos links para entrar a la clase, para que no tenga ningún problema ahí. Buen día, maestra. Vengo manejando, tomaré la clase y casi no participaré. Ok, no hay ningún problema. Igual ahorita lo que vamos a ver es un repaso de los temas que ustedes van a exponer en la próxima clase, que es lo del examen. Y pues vamos a darle un repasito a lo que vimos la clase pasada. Sí vieron ahí que les mandé los temas, ¿verdad? Sí, maestra. Okay. Sí, maestra, sí, sí. Sí, tenemos los temas. Ok. Entonces vamos de una vez definiendo cuáles son los que ustedes van a tomar para la próxima clase. ¿Qué es lo que ustedes me van a dar de exposición en la próxima clase? La exposición la vamos a manejar de la siguiente manera. Dependiendo del tema que ustedes vayan a escoger, van a hacer una presentación, ya sea PowerPoint o la que más se les facilite. Y de eso es lo que van a hablar. Van a ser de 7 a 8 minutos lo que ustedes van a exponer. Entonces, vamos viendo ahí para que vayan tomando nota o para que se vayan anotando cuáles son los temas que ustedes van a querer exponer. Ejemplo. Vamos a poner, por ejemplo, en lo que es el concepto de la teoría general del derecho, ahí les abarca, les pongo 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, hasta el 1.6, perdón, hasta el 1.8, sería lo que tendría, o sea, sería lo que abarcaría la exposición, ¿me entienden? Entonces, ahí va cada uno del tema y qué es lo que van a desarrollar dentro del tema. Sí. Sí. Entonces, de una vez vamos viendo
vayan escogiendo el tema y me lo van poniendo aquí en el chat. Su nombre y el tema que escogieron. Para que de una vez quede establecido que esos son los temas que ustedes van a exponer la próxima clase, que va a ser su examen. Ok. Entonces, ¿sí lo tienen ahí abierto o...? Sí, aquí aparece, por ejemplo, la norma jurídica. Norma jurídica. La norma jurídica. Sí, el ordenamiento jurídico. Sí, y teoría de los derechos subjetivos. Sí, esos son los temas, ¿no, maestra? Sí, sí, sí. Sí, por ejemplo, le decía de ahorita, por ejemplo, lo que era el primer tema que viene aquí, que es el concepto de la teoría general del derecho, abarca hasta el 1.8, que es todo lo que veía la teoría general del derecho. Ese sería el primer tema. El segundo tema sería la norma jurídica, ¿sí? Aquí también sería hasta el 2.7. Hasta el 2.7. Sí, hasta el 2.7. Ya el otro sí ya sería el ámbito espacial de la validez de la norma jurídica. Ese abarcaría, ese sería uno muy cortito, que nada más quedaría hasta el 2.7.2. El siguiente tema sería el ordenamiento jurídico. Que ya abarcaría hasta el 3.5. Y luego iríamos con la teoría de los derechos subjetivos. ¿Sí? Sí. Sí. Y luego ya de ahí seguiría la teoría del sujeto de derecho. Y luego sería la teoría del objeto. Maestra. Mándeme. Por ejemplo, yo escogí el tema, el primero, que es el teoría general del derecho. Ajá. Este dice que va a casar 1.8. Ajá. ¿Lo puedo hacer en PowerPoint? Sí, claro que sí. Maestra. Mande. Maestra, yo escogí la teoría de los derechos subjetivos hasta que es hasta la posesión. Permítame. ¿Cuál me dice que fue el que usted tomó? Yo tomé el de teoría de los derechos subjetivos. Ok, perfecto. ¿Es hasta posesión? Sí. Okay. Sí, es hasta posesión. Ok, maestra, gracias. De nada. Sí, ahí terminaría el tema suyo. Si ustedes checan ahí, termina el tema y viene otro, o sea, arriba viene el tema del que sigue. Eso es lo que abarcaría cada uno de los temas. Maestra, yo escogí la norma jurídica. José Manuel García González. Ok, José Manuel. Y ese sería mi tema. Muy bien. Y yo lo voy a desarrollar como pues como un ensayo, especie de ensayo. Ok, sí, sí. Ok, gracias. En Word. Sí, nada más que sí, así me lo van poniendo ahorita aquí el en el chat. Ajá, en el chat del tema que escogieron. Su nombre y el tema que escogieron. Y pues así nos vamos a ir yendo ya. Les digo, va a ser de 7 a 8 minutos su presentación para que puedan desde todos presentar y no estamos, pues sí, que nos vaya a comer el tiempo. Igual tenemos 3 horas para realizarlo, y pues sí tenemos suficiente tiempo para la exposición. Okay. Vamos a esperar a que ya todos hayan escogido el tema y iniciamos. Si ven ahí, yo les puse qué es lo que conlleva cada tema y se les va a hacer más sencillo para ustedes hacer su presentación.
Maestra, el primer tema abarca hasta el 1.8. Así es, sí. Muchas gracias. De nada. La semana pasada estuvimos viendo, chicos, lo que era la teoría general del derecho. Vimos que podemos explicar a la ciencia jurídica como una disciplina del conocimiento integrada por tres dimensiones. Aquí cuando hablamos de tres dimensiones, hablamos de una normativa, de una doctrina y la otra es la filosófica. En la dimensión normativa, para ahorita, cuando van a hacer la presentación la próxima semana, aquí cuando estamos hablando de la normativa, esta es una dimensión normativa, es la ciencia jurídica que se integra con todas las normas jurídicas que constituyen el orden o las órdenes jurídicos existentes. Es el núcleo indispensable que da la razón de ser a esta área del conocimiento humano. En la dimensión doctrinal, pues aquí se integra por todas las teorías y argumentos que dan contenido a las doctrinas jurídicas contemporáneas, cuyo fin es explicar y desarrollar la dimensión normativa del derecho dentro de los paradigmas existentes. Y lo que es la dimensión filosófica, que por su parte esta dimensión del derecho es la rama de la filosofía que aborda el fenómeno jurídico en toda la complejidad social y proporciona nuevas líneas de desarrollo conceptual a las dimensiones doctrinales y normativa. Eso fue lo que a grandes rasgos estuvimos viendo la semana pasada. Aquí cuando hablamos de una complejidad de la dimensión filosófica, pues es el derecho como fenómeno social. Es muy complejo por necesidades históricas. En una época fue objeto de una profunda abstracción para distinguir las normas de otras, tales como las normas morales, religiosas, de trato social y técnicas. Pero una vez logrado lo anterior, es preciso ampliar la perspectiva multidisciplinaria para comprenderlo cabalmente. Desde la perspectiva cabe analizarlo como un fenómeno político, lingüístico, psicológico, económico, antropológico e histórico. Este es un sistema que a fin de comprender su naturaleza profunda y distinguirlo de las pseudonormas, las meras órdenes dictatoriales y otras especies semejantes que disimulan ser normas jurídicas. Dentro de lo que ustedes, chicos, han estado observando, para ustedes, lo filosófico, ¿qué tanto para ustedes se les hace que ha sido la manera más segura de verlo? O sea, dentro de la filosofía filosófica, ¿para ustedes es apegado a lo que es el derecho? De lo que hemos visto, por ejemplo, como lo que vimos en derecho romano, ¿la filosofía ha sido parte doctrinal del derecho? ¿Cómo lo ven ustedes? Buenos días, maestra. Yo digo que sí, es parte primordial del derecho, ya que pues son los sustentos y las bases para lo que hoy ejercemos como la norma jurídica, ¿no? Sí, sí, sí. Y dentro se ha ido complementando y ha ido mejorando. Si recuerdan todo lo que vimos, cómo empezó lo que era en el derecho romano, cómo ha ido siendo todo lo que nos fueron las bases que nos dieron. Aquí también cuando hablamos de una ubicación teórica general del derecho, pues esta teoría corresponde esencialmente a la dimensión doctrinal. Cuando estamos hablando de lo que es la teoría general del derecho, va lo que más abarca es lo doctrinal. También dentro de lo que es la dogmática jurídica, no parece apropiado llamar dogmática jurídica a la teoría general del derecho, porque por una parte la palabra dogma puede inducir a confusiones, ya que la ciencia jurídica no basa sus construcciones teóricas en dogmas, sino en argumentos racionales y su cientificidad se cimenta en su apertura a la crítica de todos sus postulados. La teoría general del derecho, cuando estamos hablando de esta dogmática jurídica, por otra parte, a lo que se suele nombrar dogmático jurídico, es una teoría particular dentro de lo que es la teoría general del derecho, de menor amplitud y cuyo método descansa en la elaboración de complejos sistemas de carácter formal compuestos por dogmas jurídicos o otros tipos. Aquí nos está llegando Bernardo. Okay.
también este concepto de teoría general del derecho es sobre las consideraciones. La teoría general del derecho es aquella parte de la ciencia jurídica dentro de su dimensión doctrinal que reúne y explica de forma general las distintas teorías particulares existentes en la materia de derecho. Esta teoría se enfoca hacia la dimensión normativa del derecho y las normas jurídicas, como la habíamos puesto antes. Sus fuentes jerárquicas, su validez, su eficacia y su pertenencia al sistema jurídico, los criterios de normas para determinarlo desde las diferentes posiciones doctrinales, tales como el justnaturalismo, justpositivismo y justrealismo, el justmarxismo en todas sus variantes y matices. Aquí la que, dentro de estas, para mí la que más me llama la atención es el justmarxismo, porque está muy completo. Y ahí igual quien le va a tocar ese tema lo van a ahondar más. Aquí los fines de la teoría general del derecho es chicos, el fin esencial de esta teoría es aportar información pertinente y suficiente para contribuir a la formación bien cimentada de los profesionistas de derecho, así como para la comprensión y solución de los problemas jurídicos por la vía pacífica, con pleno respeto a las reglas del juego social y atendiendo a las complejidades de su contexto y su entorno. A ver, chicos, dentro de lo que ustedes han visto, o no sé si alguien esté dentro de algún despacho o ya estén practicando, ¿ustedes cómo ven, por ejemplo, con este nuevo modelo que tenemos de justicia? Por ejemplo, que si yo quiero demandar a una persona, primero tenga que ir y llegar a una conciliación antes de irnos a un juicio o a un pleito. ¿A ustedes se les hace más seguro? Pues yo creo que a mí se me hace más viable llegar a una conciliación. Llegar a una conciliación, a un acuerdo antes de llegar a lo legal, pues a lo extremo. Okay. ¿A quién más se le hace también que es mejor la conciliación? Sí, maestra, como yo que ¿sí me escucha? Sí, por supuesto. Sí, yo que me encargo, yo soy delegada municipal de aquí de tres comunidades y cuando hay problemas, primero viene conmigo y si llegan a un acuerdo, pues yo les levanto un acta, la sellamos, la firman de ellos con testigos y ya queda así, ya no se van hasta Ciudad Mante. Pero si no, pues entonces les hago el acta y ellos acuden allá. Como quiera, tengo que levantarles yo un acta. Sí, sí. ¿Verdad? Pero si llegan a un acuerdo, pues ya queda aquí. Si vuelve a reincidir, entonces pues ya se levanta otra y se van al Mante. Maestra. Ándeme. Mira, este depende del delito. No todo se puede ser conciliatorio, ¿sí? Exacto, sí. Hay delitos que se pueden conciliar y hay delitos que no se pueden conciliar. En este caso, el homicidio, en este caso, tentativo homicidio, todo eso no se puede conciliar. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Es cuánto, maestra? Ok, no, sí. Yo le decía, sí, exacto, depende del delito, ¿verdad?, que se haya cometido. Sí, sí, a que yo me refería que si para usted, o sea, ¿cómo veían ustedes que si era mejor, ir, o sea, lo que se puede conciliar, que se vea dentro de una conciliación, o irnos ya, o sea, o no irnos directamente a un juicio o más, o sea, más hacia adentro? Ejemplo, yo puedo tener problemas aquí con mi vecina y yo voy y le pongo una denuncia y me va a decir, me van a mandar a conciliación a que lleguemos a un acuerdo que no nos afecte a ninguna de las dos y podamos vivir en sana paciencia. Maestra, mándeme. Se llama estos medios alternativos. Sí, sí. Así se llama. Sí, sí. Sí, sí, yo lo sé. Bueno, porque a veces la gente no sabe nada de eso, pues hay que decirle para qué son los medios alternativos todo ello. Sí, porque de los medios de mediación. Sí, sí, siempre llegan a preguntar, o a veces te llegan y te dicen, oye, es que me está citando en la Agencia del Ministerio Público, y a uno le dicen, no, no es la Agencia del Ministerio Público, es una invitación a que usted vaya, y ya les explica a dónde tienes que ir, pero sí las personas se asustan porque creen que les está citando el agente del Ministerio Público, cuando no es así, ¿verdad? O sea, vas a este tipo de oficinas, y es lo que se les dice. A veces sería importante
informarle a la ciudadanía, porque sí, como usted dice, muchas veces carecen de esa información, a veces hasta se creen presionados, creen que tienen algún problema o que los van a detener, vaya, o sea, porque... Maestra, sí, maestra. Maestra, buenos días a todos, compañeros. Buenos sí, días. Es la nueva cultura legal que se debe de impulsar, ¿verdad? Pero el sistema es en ese sentido contempla, ¿verdad? Como dijo aquí el compañero atinadamente, los delitos que pueden ser conciliables, las partes pueden llegar a un arreglo, ¿verdad? En alguna situación. Eso es bueno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues va a evitar que haya más aglomeración de personas detenidas en los separos o en las cárceles de los penales. Se va a agilizar, bueno, es lo que se pretende. Y de una manera, pues, no contenciosa, va a llegar a un arreglo las partes, ¿verdad? Y que estén de acuerdo y que se les esté otorgando justicia. Eso es positivo, ¿verdad? Es lo positivo del sistema. Nada más es crear una cultura de legalidad en la sociedad. Como dice usted, Tina, también, maestra, y el compañero, de crear unas, no sé, informar a la ciudadanía, crear un sistema módulos. De información para que, sí, módulos, para que la gente sepa que sin llegar a una contención legal en un juicio, pueden llegar a un arreglo pacífico y pues, evitar también acumulación de expedientes en las instituciones, ¿verdad? De seguridad que imparten la justicia. Eso es todo, maestra. Okay, sí. Sí, aquí es importante que esto deje, o sea, sería, o sea, es más sencillo y pues nos evitaremos de tanto problema. Más que nada, la ciudadanía. O sea, aquí lo importante sería una campaña o como dice, un módulo de información para que sepan que no los van a detener y que, pues no, o sea, dice, me van a llevar a la cárcel. No, no lo van a llevar a la cárcel, no se mortifique. O sea... las personas se sienten como que algo les va a pasar, vaya. Y digo, pues no, mientras no hayas hecho un asesinato, no te preocupes, o sea, no va a pasar, no va a suceder. Pero sí sería importante que sí, se establecieran unos tipos de cómo estarles informando, vaya, de modo de informar. Sí. De hecho, maestra, el derecho laboral, desde que se creó, ellos, bueno, sí contemplan, ¿verdad? Porque es oral. Los juicios son orales, ¿verdad? Predominantemente orales. Y las partes, hay una etapa conciliatoria, ¿verdad? en las audiencias. Sí. Antes son notificados, son emplazados a juicio, no a juicio, sino son notificados de que se va a celebrar una audiencia y ahí dentro de esa audiencia contemplan una etapa de conciliación. Y luego de ahí, si las partes no llegan a un arreglo, ahí mismo entonces ya se entra a lo que es el juicio en la cuestión laboral. Y pues ese es el espíritu, ¿no? del derecho laboral. Y ahora para en lo penal, ¿verdad? Nosotros pues es nuevo, ¿verdad? Todo esto. Y pues sí hay que irnos familiarizando con el nuevo sistema, ¿verdad? Sí. Que también aquí ya se contempla lo que es toda la cuestión oral, ¿verdad? Sí, efectivamente. Sí, incluso ustedes más adelante se van a tener en las salas que tenemos, que se les van a implementar, que esperemos que ya estemos en presenciales, hay sus salas de juicios orales para que ustedes empiecen a practicar, para que no, o sea, no van a ir tan cerrados ya terminando la licenciatura. Entonces ya, sí, ya se contempla, ya se tienen, para que ustedes ya empiecen a tener este tipo de acercamiento, que vayan viendo cómo es el juicio oral, que vayan practicando, y sí, o sea, no vayan sin desconocimiento de esto. Fíjese que en lo que hablaba usted de lo del derecho, tiene razón. Incluso los abogados que se dedican a lo que es al área laboral, siempre te dicen que es mejor llegar a un mal arreglo que a un buen juicio. ¿Sí? Entonces, ese es el tema de ellos, siempre mejor un mal arreglo que un buen juicio. Sí, dicen es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Un buen juicio. Sí. Que un buen pleito, dicen los abogados también. Un buen pleito, sí, tiene. Y sí, o sea, te quitas de muchas broncas porque, o sea, yo le decía, vas y peleas sí. Tú, va a pelear todo el mundo, o sea, es desgastante, es largo y al final de cuentas, o sea, por ejemplo, yo le decía a una persona, usted tiene derecho a tanto,
O sea, póngale, 110 mil pesos era lo que le correspondía. La empresa le quería dar 85 y él decía que no. Dije, mire, se va a alargar, se va a llevar un juicio, le va a tener que dar un porcentaje a su abogado. Sí. Arregle aquí y se va con sus 85 mil pesos bien contento a que se vaya a tardar 2-3 años en lo que va el juicio. Se termina si usted tiene la razón o no tiene la razón. Entonces, pues, no se la complique. Y si es que voy a perder, le dije, haga cuentas, va a perder más. Si le pagan sus 110 mil pesos por el tiempo, no vas a estar trabajando, cuánto llegue la audiencia, si te citan ahorita, si te citan mañana, si te la cambian, por ejemplo, aquí de Laredo, lo cambiaron, se la cambian a Reynosa, tener que trasladarte, pues todo eso va a implicar gastos que tienen que correr por su cuenta, y pues no está trabajando, ¿cómo lo va a hacer? Entonces me dijo, no, pues sí, me dejo 85 mil, pues sí puedo hacer un negocio, pues puedo hacer muchas cosas, así que de una vez fírmele y váyase, no se la complique. Sí, pues sería también ahí para todo, ¿verdad? Un arreglo en el cual, pues digo, ahí queda ya, la empresa rescinde, ya se desliga de responsabilidades y ya cumple con el trabajador y pues el trabajador también se lleva pues lo que le corresponde, ¿verdad? Sí. Y pues sí, en una cuestión de un pleito, pues sí dura a veces hasta más años. Y pues sí hay que también los honorarios del abogado. Y al final, cuando se hace la liquidación, ¿verdad? El abogado se lleva un porcentaje de esa liquidación del trabajador. Así es. ¿Verdad? Sí. Ese ahí sería que se van al abreviado, ¿no? Algo así escuché. La verdad no sé, ¿verdad? Pero sí me parece que para que se haga más corto se van al abreviado. ¿O estoy mal? Sí, sí se van a la brevedad, pero todo depende de dónde se esté realizando esto, porque... En la cuestión penal nada más, maestra. Sí. Sí, porque en lo laboral no. No, sí, en lo laboral no se lo permite. En lo laboral sí. Ahí, por eso ahí es la etapa de conciliación, ahí donde se plantea es. Las partes plantean, ¿verdad? Las soluciones. Así para es, compañero. Sí, y ahí sí. Es donde se... pero en lo penal sí es lo que mencionaba el compañerito, así... Claro, así es. Sí, sí, compañero. Ah, ok. Es lo que así es. Pues aquí siento que sí hemos ido avanzando. Poco a poco hemos ido en lo que es la materia, lo que es en derecho. Ya hemos yo siento que sí hemos avanzado un buen a como eran los 70s, en los 80s. Yo siento que sí esto va mejorando, que sí ha cambiado. Que ahora sí que para beneficio de todos, la ley se... la estamos llevando de acuerdo a como debe de ser. No sé sí. Ustedes cómo lo perciban este cambio, cuál sea la perspectiva de ustedes, chicos. De hecho, maestra, hace días se acaba de firmar un convenio, un acuerdo, un convenio que se va de una iniciativa que se va a presentar al Congreso de la Unión por parte de la clase trabajadora, las representantes a nivel nacional de los trabajadores. Y por parte de los empresarios, ¿verdad? el medio empresarial, van a presentar una propuesta ahí donde se hace una mejora o se quiere mejorar, ¿verdad? La cuestión de la contratación del outsourcing. Entonces, el outsourcing es un sistema que se aplica, bueno, en Estados Unidos, donde se trabaja por horas. Sí. Nuestra Constitución no contempla salario por horas, se contempla un salario diario. Diario. Un salario, una remuneración, ¿verdad? Lo contempla la Constitución y estas empresas que vienen de otras partes, ¿verdad? Vienen, se instalan en México y ellos quieren trabajar con su sistema que traen desde allá. El outsourcing, bueno, nada más contempla horarios, pagan por horas, según 4 horas y ocupan gente que no generan, para que no generen derechos, no generen derechos laborales, no generen... Es la subcontratación, compañero. Sí, exactamente la subcontratación. Y eso es lo que se pretende, ¿verdad? Que se regularice, que se establezca un orden jurídico y que se dé por parte del Congreso de la Unión. Y esto es bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, también para que las empresas pues, cumplan, también se genere pues, desarrollo, ¿verdad? En el país. Y que los trabajadores también tengan seguridad económica, seguridad social, porque sí están muy desprotegidos. Y con esto pues ya se va un poquito ahí a subsanar eso, ¿verdad? Sí.
pues sería lo ideal que tuviéramos ese tipo de sistema, aunque yo siento que aquí dentro de la seguridad que tienen, por ejemplo, para mí el Seguro Social, para mí no sirve. O sea, yo siento que le falta, habría que renovarlo, mejorar, cambiar muchas cosas. ¿Por qué? Porque si usted se enferma, por ejemplo, ahorita con la contingencia, no están atendiendo a mucha gente. Ahora, corres el riesgo de ir, por ejemplo, a las clínicas de contagiarte de COVID. Si te vas a contar otra cosa y te vas a contagiar de COVID. Entonces, yo siento que aquí debería haber una reestructuración dentro de lo que es la seguridad social, porque yo siento que a los trabajadores ese derecho que tienen, pues como que no les embona como debería. Yo siento que maestra, mándeme. Mire, lo que pasa es que en este problema del trabajo, los patrones, haga de cuenta que los ocupaban 10 meses, y llegando ya a diciembre los desocupaban y los volvían a emplear hasta en marzo. No reunían la prima antigüedad, nada de eso, ni aguinaldo, nada, se los daba. ¿Sí me explico? Sí, sí. Sí. Y eso es, ahí fue donde el presidente envía una iniciativa al Congreso, pero antes de eso estaba viendo reuniones con los empresarios. ¿Mm? Sí, sí. ¿Les cuento? Sí. A ver. Pero, por ejemplo, a lo que yo voy es, por ejemplo, a la atención que recibe la persona que trabaja en la maquila, o bueno, todos los que tienen derecho a lo que es el Seguro Social. Ejemplo, yo tengo más de 35 años de tener Seguro Social. Pregúntame cuántas veces yo me he parado en el Seguro Social. Ninguna. No, sí. O sea, maestra, sí, yo lo entiendo, maestra. Usted lo que nos está dando es que debería ser integral la reforma, ¿verdad? Así es. También contemplando todas las cuestiones sociales, ¿verdad? Seguridad social. Así es. ¿Cómo lo es vivienda? También tendría que regularse el Infonavit, tendría que regularse el IMSS, el Seguro Social, servicios médicos, servicios de vivienda. Seguridad social, cuestiones también de lo laboral, en la cuestión de sus jornadas de trabajo, sí. Y también, o sea, pero también a la vez contemplar, ahora sí que, ¿cómo se le llama? La gallina de los huevos de oro, que es de los empresarios, sí. ¿Verdad? También a ellos, porque también que ellos les genere también, pues, crecimiento en su empresa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y eso es lo que se está pretendiendo, ¿verdad? También, pero bueno, como usted dice atinadamente, también debiera abarcar las áreas de más que están involucradas, que es la cuestión de seguridad médica y de vivienda. Sí, sí. Y sí, pues también. Yo siempre he sido yo siempre les he dicho y lo he puesto incluso en una conferencia que yo di, hablando de lo que da la seguridad social. Entonces yo les ponía como ejemplo, o sea, si uno hace cuenta todo lo que el Seguro Social recibe de aportaciones obrero patronales, entonces es demasiado dinero para la atención que te dan, ¿sí? Pues, ejemplo, es de acuerdo a tu salario lo que yo como, o sea, yo no pago lo mismo de Seguro Social que una persona de la maquila, que un obrero, pero a todos nos quitan y nos quitan mensualmente, o sea, no hay que no, o sea, religiosamente te lo quitan de tu sueldo y va al Seguro Social. Yo digo, ¿por qué si están tan bien pagados hay tan mal servicio? Sí, ahí sería ya la cuestión, ¿verdad? Que sí, se tendría que ver la institución en sí y pues que lo que no esté funcionando, que se reforme, ¿verdad? Exacto. En la cuestión interna y el objetivo era que sea ese, ¿verdad? Para lo que fue creado. Y pues sí es en sí. Y ver que se esté mejorando la condición de calidad de vida, ¿verdad? Del obrero. ¿Sí? Y también que las empresas estén produciendo para que ellos generen impuestos para el país, ¿no? Para que todo vaya de la mano, tanto que el Estado tenga también recursos para las obras que tenga que hacer. Todo eso, nada más que pues sí, y yo creo que ahí ya sería la cuestión humana, ¿no? La que falla ahí, la cuestión de la corrupción. Así es. Entonces, eso es lo que había que ver ahí, reformarse. Había que verlo. Sí, porque en esencia la filosofía, como ahora sí volvemos a la filosofía, ¿verdad? La cuestión filosófica,
está creado con un buen fin para humanitariamente va a servir al trabajador, esas instituciones, ¿verdad? Así es. Ahora habría que ver la cuestión jurídica, si están apegadas a los tiempos, a las formas. Ahora a ver también de que pues el capital que viene extranjero también que no esté en competencia, que no esté en desventaja las empresas de aquí también con el capital extranjero. Sí. Es decir, que se les genere áreas de oportunidad para todos. Sí, sí, sí. Ese sería lo ideal. Sí, y de igual manera, por ejemplo, se creó con el fin de ayudar, pero a veces ya siento que ya no te ayuda. Al igual, por ejemplo, para mí, los sindicatos en sus inicios eran para defender a los trabajadores, pero yo siento que ahorita se defienden, pero quienes manejan esos sindicatos, al final de cuentas, los últimos que a los que ayudan es a los trabajadores y son por quienes se creó ese tipo de sindicatos. Entonces, yo siento que ya... Exactamente. Perdió. También ahí se puede, ándale, reformar la Ley Federal del Trabajo y más que todo a los sindicatos, pues que se les regule tanto a CIVAC, tanto a patrones como a sindicatos y para lo que son creados que se genere pues el bienestar, ¿verdad? Social. Son buenos, ¿verdad? Los sindicatos. Solamente como volvemos a lo mismo, el factor humano, ¿verdad? O sea, es el que falla. Entonces ahí la corrupción, ¿verdad? Cuando empiezan a las cuotas que cobran, ¿verdad? Por representar a los trabajadores, no las destinan para lo que es. O sea, las destinan, pues les dan otro uso, ¿verdad? Sí, sí. Pero realmente sí, hay sindicatos que tienen prestigio y que se han mantenido, ¿verdad? Que tienen prestigio de ayudar a sus agremiados, de representarlos y que su voz, ¿verdad? Llevan la voz del trabajador, ¿verdad? Ante los estancias que corresponden para que se les escuche y se les haga pues, justicia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hay sindicatos, hay líderes también, ¿verdad? Que tienen la capacidad, que son líderes que sí sirven al agremiado. Uh-huh. Pero hay de líderes a líderes, hay otros líderes que, pues bueno, fallan. Y ahí es donde es lo que se debería regular, ese tipo de prácticas, de ese tipo de sindicatos que no, pues que generan, no generan, vaya, el bienestar social del para lo que realmente fueron creados. Fueron creados, exactamente, por lo que la ley les marca. Exacto. ¿Verdad? Sí, porque incluso hay empresas de Estados Unidos que no quieren establecerse en México por los sindicatos. Yo platicaba con una persona, él me decía que ellos miraban a un sindicato como un cáncer para la empresa. Entonces decía que no iban a poder competir o no competir, llegar a un entendimiento por lo que el sindicato les quería o les pedía. Entonces, por eso desistieron de venirse a instalar aquí en México. Sí, ahí es donde, bueno, ahí es donde atinadamente tiene que el gobierno, ¿verdad? El Estado, tiene que darle una certeza a ese capital que venga, pero también tiene que dar una certeza a los obreros de aquí, ¿verdad? Y tiene que dar una certeza también al capital de aquí primero, ¿verdad? O sea, ahí es donde, por ejemplo, si las empresas son transnacionales, pero quieren trabajar con, como le digo, esas prácticas de que ellos hacen el outsourcing o de maquila, nada más que si por ejemplo no pegó o esa maquiladora ya aquí vieron que les sale más barato la mano de obra allá en Centroamérica, la desmantelan aquí y se van para Centroamérica porque pues con un obrero de aquí le pagan a 5 obreros de allá, ¿verdad? Allá. Con el salario de un obrero de aquí. Entonces, ahí lo ven en cuestión de números. Okay. Pero ya se van y dejan a los trabajadores, los dejan a la intemperie, o sea, y no generaron ese empleo. O sea, su antigüedad no se les pagó, o sea, y se van los capitales, se migran, y eso es ilegal, ¿verdad? Esa práctica por parte de esas empresas. Así es. Entonces, eso es lo que se debe regular, ¿verdad? Que también, ¿verdad? Si van a, o sea, que se vea que también aquí hay calidad.